Doctora Leticia de Moral, Presidenta del Consejo de Regentes Ecotec. Doctor Roberto Pasley, Canciller Ecotec. Doctora Nori Pinela, Vicerrectora Académica Ecotec. Magister Mario Cubi, Decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad. Patricio Alarcón, Presidente de la Cámara Internacional de Comercio Ecuador. Jorge Pino, Doctor en Jurisprudencia y Experto en Federalismo. Decanos, directivos, querido, queridos estudiantes. Buen día. Bienvenidos al conversatorio Federalismo, modelos para construir un nuevo Ecuador, espacio de diálogo con visión académica pensado para nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad que se encuentran camino a su profesionalización. Este espacio académico cuenta con la participación de nuestros invitados, Patricio Alarcón, Dora de Ampuero y Jorge Pino. La moderación estará a cargo del decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad, Magíster Mario Cubi quien nos introducirá el tema, la modalidad, y también nos dará a conocer los perfiles profesionales de los panelistas. Muy buenos días, doctora Leticia de Moral, Presidenta del Consejo Regente. Quiero, ante nada, eh, antes de nada, dar las disculpas de parte del doctor Roberto Paz, de nuestro canciller, quien se encuentre en camino, lastimosamente, y quizás de algunos estén informados, han habido algunos accidentes bastante graves en la vía perimetral. Eh, por eso, su ligera demora y disculpas se integrará al conversatorio en breve. Lo mismo la doctora Dora de Ampuero, eh, que es panelista con nosotros, en breves minutos se unirá a este panel. La rectora de la universidad, la doctora Alcíbar, también presenta sus disculpas por el Consejo de Educación Superior. La ha convocado recientemente a una reunión urgente, por lo cual no nos acompaña ahora doctora Nori Pinera, vicerrectora académica de la universidad, directivos, invitados, panelistas, docentes y sobre todo estudiantes para los que organizamos este evento. Y también a los que nos ven ahora por YouTube, tanto en vivo como la grabación que va a quedar para ojalá debate y consulta larga sobre este tema tan importante. Les digo que este es para mí un día bastante especial porque el federalismo es un tema que me ha apasionado hace muchísimos años. A nivel académico lo defiendo y lo promulgo por lo menos desde hace cuatro años ya aquí en la universidad y a través de distintas conferencias y foros. De hecho, les comparto en unas semanas, tenemos el lanzamiento de un libro que junto al doctor Pino y algunos colegas y profesionales más escribimos sobre el federalismo para el Ecuador. Hace ya algunos años empezó ese libro, antes de que este tema se vuelva políticamente relevante, cuando construíamos ideas al respecto de lo que debe ser. Para comenzar y con esa visión académica que siempre... Queremos mandar desde Cotega las ideas importantes y con la profundidad que merecen para evitar que lo que hoy ya está en un debate nacional se confunda. Me gustaría comenzar definiendo de forma muy básica, pero clara, algunos términos que dentro de este debate son esenciales tenerlos claros. Primero, federalismo. En muy pocas palabras el federalismo es una forma de organización territorial del poder. Es decir, el poder que ejerce el Estado, que en una democracia lo ejercemos todos nosotros como ciudadanos, se debe distribuir. Una opción es el centralismo, también llamado en forma más bonita Estado unitario, que es lo que hoy funciona en el Ecuador, donde ese poder se concentra en un solo lugar, la capital, en nuestro caso, Quito, que es nuestra capital. La otra alternativa es el modelo federal o el federalismo, bajo el cual ese poder se distribuye a los distintos territorios acorde a lo que la propia población decida. Eso es, en muy pocas palabras, lo que significa el federalismo. Estado federal o Estado nacional, que es, dentro de un modelo federal, el Estado completo es decir el ecuador completo y el estado que se mantendría con una capital federal administrando aquellos asuntos que los ciudadanos decidan que debe administrar el estado central y estados federados estados federados de esto a veces se confunde chicos grábense bien el federal es el nacional los federados son los subnacionales es decir esas regiones, provincias o estados según el modelo que pongamos, más pequeños que se unen para conformar el estado federal. Para verlo en ejemplos sencillos, en Estados Unidos, Florida es un estado federado. California es un estado federado. Los Estados Unidos de América es el estado federal. ¿Estamos claros con esos tres conceptos? Bien. Entonces, lo primero que quiero que dejarles claro hoy es que aquí hay dos modelos para decidir. A veces cuando uno habla de federalismo, escucha voces en contra o a favor, y parecería que hay un abanico ilimitado de ideas y el mundo por ahora no se ha inventado más que dos. El unitario o centralista y el federal. Así que o nos vamos por el estado unitario y centralista que en mi opinión hasta ahora no ha servido para mucho en el Ecuador, o nos vamos hacia el estado federal que busca distribuir más el poder. Por supuesto, en la mitad hay algunas alternativas. Sin embargo, o es uno o es del otro, no hay más opciones y eso es lo que todos tienen que tener claro. Cuando empiezan a pensar cuál les gusta más y cuál quisieran apoyar. Dicho eso, también hay que entender que el federalismo no es uno solo, no es una receta única, no es un molde que hay que coger. Hay tantos modelos de federalismo como estados federales en el mundo. Algunos ejemplos son Estados Unidos, Suiza, Argentina, México, Bélgica, Austria, Australia, tenemos por montones. Algunos buenos, algunos no tanto. Pero hay modelos cuantos estados existan y por eso es importante un foro como este y que sigamos debatiendo y que construyamos mesas de trabajo donde podamos a través del debate con profesionales que saben del tema y de distintas áreas necesarias como el derecho, la economía, la sociología, los negocios, definamos el mejor modelo federal para el Ecuador. Yo personalmente considero que Estados Unidos y Suiza son los mejores ejemplos que hay en el mundo y los únicos estados federales puros, o confederación en el caso suizo, y eso porque también distribuyen de manera clara el dinero. Los problemas latinoamericanos, normalmente en Argentina y en México, que se usan como ejemplo de malos federalismos, es porque se divide el poder, pero no la plata. Y cuando no hay plata, el poder sirve de poco. Entonces, Estados Unidos y Suiza, para mí, son los mejores ejemplos. Sin embargo, esto es un debate amplio, profundo y nacional, y por eso los invitados que hoy nos acompañan para poderlo debatir e ir digiriendo un poco esto. Finalmente, como parte de esta introducción, quisiera dejarles claro que el federalismo no es separatismo. Lastimosamente hay muchos ataques que hoy se han hecho, a veces desde la falta de conocimiento, otros desde eh, malas intenciones o intereses distintos, pero el federalismo exige unión. De hecho, el federalismo es la unión de distintos estados federados y territorios en una unión confederada o Estado federal. Sería contrario al pensamiento de federación el querer separarse. Por eso yo personalmente estoy bastante en contra de modelos como las autonomías o el modelo regional español. No me gusta para nada, porque si lo ven, de hecho sí está provocando separatismo, porque provoca favoritismo de un lugar o de otro. Porque permite que a uno le den más que a otro en cuanto a derechos y obligaciones. El modelo federal, más bien lo que busca, es dejar las reglas claras para todos, darle libertad a cada territorio y cada grupo de ciudadanos para hacer lo que cree que debe hacer en base a su cultura, visión y modelo, mientras se mantiene una unidad nacional y un esfuerzo nacional entre todos por ciertos objetivos comunes. En lugar de pelearnos por todo, cada uno trabaja en paz y se une para los objetivos nacionales. Así que. Eso del separatismo, por favor, dejémoslo de lado. Finalmente, con estos conceptos básicos, ahora sí, discúlpenme si me extendí un poco, vamos a presentar a nuestros panelistas. Insisto, voy a presentar a la doctora Dora de Ampuero, que se unirá en pocos minutos. Eh, está algo atrancada todavía en el tráfico. Ella es economista con estudios superiores en la Universidad de Florida en Gainesville y George Mason University en Estados Unidos actual presidenta vitalicia del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, de la Sociedad Mont Pelerin y de la Red Relial Latinoamericana y Global. Además formó parte del Foro Pro-Dolarización del Ecuador y fue parte esencial de que el Ecuador se dolarice. En 2021 fue distinguida con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Comendador y recibió el, galandor, el galardón Una Vida por la Libertad de la Fundación Caminos de Libertad en el 2017 nos acompaña también el doctor jorge pino bernaza doctor en jurisprudencia quien además para los que son todavía estudiantes obtuvo la calificación máxima posible en la universidad máster en ciencias internacionales y diplomacia ha recibido el galardón institucional máximo de la junta cívica de guayaquil la que lo acredita como hijo ilustre de la ciudad de guayaquil. Es profesor y ha sido profesor del Instituto de Diplomacia y Ciencias Internacionales, de la Universidad Católica, de la Universidad de Espíritu Santo, entre otras instituciones que han tenido la suerte de tenerlo como docente. Eh, hago un resumen, doctor Pino, me tomaría toda la hora su de vida, pero además es autor de varias obras, entre las cuales quiero resaltar aquellas obras sobre el federalismo y su última obra que ha tenido el honor de hacerme de regalo, un regalo y también a la biblioteca de la universidad que se llama Olmedo y Rocafuerte, Estado Federal. Gracias, doctor Pino, por acompañarnos. Finalmente, el economista Patricio Larcón, perdón, ingeniero, Patricio Larcón, ingeniero en negocios por el Babson College, MBA por el IDE, presidente de la Cámara de Comercio Internacional, capítulo Ecuador, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, ha sido además presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gerente general de Tony Corp, entre muchas otras tareas en el mundo empresarial. Como ven, la intención de este panel es tener una visión legal, económica, filosófica y empresarial del federalismo, lo cual nos va a permitir no solamente entender conceptos básicos desde lo legal, que a la mayoría de ustedes es lo que normalmente estudia, sino también aquellos elementos que forman parte obligatoria de una nación. La metodología de este panel será presentación de tres temas. Se presentará el tema, luego cada panelista tendrá la oportunidad de exponer de cinco a seis minutos sobre ese tema. Luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas sobre el tema. Les pido, por favor, a las preguntas y también a los panelistas que tratemos de ser lo más concretos posibles para aprovechar al máximo los muy ricos conocimientos que traen nuestros panelistas hoy y que las preguntas sean preguntas. No opiniones. Nos encanta escucharlos, pero por honor al tiempo, por favor, seamos concisos. Empezaremos con, en este caso, Jorge, va primero, luego Patricio y esperamos Dorita se pueda unir al panel en breve. Y el primer tema es qué es para ustedes del federalismo. Y como parte de esta pregunta y tema, por favor, siéntanse en la absoluta libertad de establecer principios, bases conceptuales y los elementos esenciales que ustedes consideran requieren establecerse para que funcione bien un modelo liberal. Muchas gracias eh, por la presentación, Mario. Gracias a la universidad, gracias a las autoridades de la universidad, gracias a los alumnos. En realidad me siento honrado de estar ante ustedes, que van a ser pronto profesionales, buenos estudiantes, estudiosos y amigos. Entre todos tengo aquí a Alfredo Negrete, que fue mi compañero desde el primer grado del colegio. Patricio, un estupendo empresario. Y no se diga, Mario, excelente dignatario de esta universidad. A la pregunta que me hace, comenzaré con, con repetir lo que dijo ya Mario. Efectivamente, el último libro que escribí se llama Olmedo y Rocafuerte, Estado Federal. ¿Y por qué escribí eso? Porque la historia ecuatoriana, la historia de verdad, porque hay historias e historias, eh, nos revela de que en ese tránsito histórico eh, Olmedo y Rocafuerte ya vislumbraban, ya planteaban, ya esgrimían principios y valores del Estado federal en un Estado de derecho. Entonces, la obra mía tenía el propósito y tiene el propósito de que todas las personas conozcan, especialmente los estudiantes, los profesores universitarios, los políticos en general el sistema de gobierno federal como el que yo propongo para que el Ecuador, que va a unirnos como se si unieron las 13 colonias americanas diferentes cuando se independizó Estados Unidos en 1776 con su constitución federal de 1787, que fue la primera en el mundo en adoptar ese sistema de descentralización política, dando a cada unidad territorial todas las competencias reteniendo el Estado central únicamente lo relacionado a seguridad con Fuerzas Armadas, relaciones internacionales con diplomacia y una sola moneda. Con este principio elemental que les estoy conversando, es como comprendí y como comprendo y defiendo el Estado federal. Es decir, a donde lo primero que se tiene que ver es una descentralización política. ¿Y por qué? No es porque se me ocurre y no es porque vamos a decir es que toda la vida hemos sido centralistas y por qué vamos a cambiar a estas alturas del partido. Después de 200 años de independencia se nos ocurre que el centralismo es malo y vamos a ser federalistas. No, no se me ocurre. Siempre se me ha ocurrido y siempre ha sido deficiente el sistema centralista. Por dos cosas. Primero porque es abusivo y segundo porque discrimina. ¿Y por qué es abusivo y discrimina? Abusivo porque únicamente en una parte del país se toman todas las decisiones políticas, económicas y sociales y está discriminando a las partes, al resto. ¿Y por qué abusa? Abusa porque todos tenemos que hacer exactamente lo que dicen allí. ¿Qué por qué no hemos cambiado? En mi criterio y con todo respeto, porque... De eso vive el sistema político ecuatoriano. Y a los políticos ecuatorianos, en general, les gusta el sistema porque viven de ese sistema y muchos medios de comunicación viven de eso. Entonces, si del poder, de, del centralismo, viven algunas fuerzas de poder económico, político y social, no lo quieren dejar. Para primera pregunta, eso es todo. Y eh, muy buenos días con todos. Eh, gracias a los directivos de, 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 de Ecotec por, por el espacio. Gracias, Mario, por, por la invitación. Un honor poder eh, compartir este panel con eh, Jorge, con Dora. Creo que voy a aprender más de lo que voy a opinar el día de hoy. Eh, y bueno, qué bueno que, que ustedes empiecen a, a escuchar o a, a, a aprender acerca de, de las diferencias que existen en este país y acerca de lo que realmente tenemos que hacer para generar un cambio. Y yo, más allá de, de explicar qué es el federalismo, que para mí es algo importante, para quienes creemos en la independencia, para quienes creemos en la libertad, para quienes creemos en el progreso, eh, tenemos que entender por qué no sirve el centralismo. Y yo les voy a dar algunos ejemplos de por qué no sirve el centralismo. Y creo que el federalismo es importante para que cada cultura dentro de este país... Maneje de mejor manera sus recursos, evidentemente aportando a un Estado central, porque el Estado central de definitivamente tiene que manejar las relaciones internacionales, tiene que manejar seguramente la competencia de la seguridad, eh, así como puede tener otras competencias. Pero evaluemos por qué no sirve el, 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 el modelo actual. ¿Qué es lo que sucede con el centralismo o el modelo del centralismo? Eh, tenemos un presupuesto general del Estado. Imagínense que con lo que ustedes pagan en, en IVAs, ICES, cada vez que consumen, el Estado recauda y el Estado al año gasta aproximadamente, o pretende gastar, nunca alcanza a gastar, pero pretende gastar alrededor de 35 mil millones de dólares. Imagínense que 9 mil millones de dólares, una cifra enorme, 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 se destinan al pago de salarios de servidores públicos todos los años. Eh, y lamentablemente eso no, no genera valor dentro de la mayoría de comunidades en el país. Entonces, eh, tenemos que ver que más allá de las competencias que les mencioné, que tiene el Estado, imagínense que después de la constitución de Montecristi, ahora también maneja, con excepciones, Guayaquil y Quito, el puerto. Los puertos en otras ciudades, que ha ido cambiando un poco, pero maneja también los aeropuertos. Entonces, para darles un solo ejemplo, imagínense que se, se construyeron aeropuertos en la Amazonía, se construyó un aeropuerto en Santa Rosa. Ese dinero que era de nosotros, de todos los ciudadanos, fue desperdiciado. Se botó ese dinero a la basura porque no sirven es esa infraestructura que pretendió manejar el gobierno. Entonces, eh, eso es un desperdicio. El sector petrolero, todo regresa a una empresa estatal concentrada en Quito. Las comunidades que tienen el 10% adicional de esos ingresos ni siquiera reciben esos ingresos a tiempo. No pueden invertir eso dentro de sus comunidades. Ustedes no verán seguramente nunca el, el, el ingreso petrolero o el excedente del ingreso petrolero porque no se hacen ni, ni obras. Eso se queda eh, en negociaciones de preventa petrolero, coimas, eh, remodelación de, de, de refinerías. Eh, no tenemos un buen modelo energético tampoco, porque para yo poder operar una hidroeléctrica, en el caso de lo que quisiera hacer, tengo que irme dos, dos años a pararme en el Ministerio de Energía para poder sacar un permiso, para poder iniciar una obra, para después de dos años poder generar energía. Lo mismo, hay unas hay, la normativa es absurda para la eh, energía fotovoltaica, para la eh, eh, energía eólica, por darle ciertos ejemplos. Entonces, todo eso está centralizado en un estado obeso y en nuestras provincias, en nuestras ciudades, no podemos progresar porque tenemos que pedir permiso para absolutamente todo. Sistema de educación, fracasado. Si no fuera por, por ustedes son privilegiados, está una universidad privada, pero si no fuera porque existen ciertas universidades privadas estaríamos hasta peor porque todo se gasta en elefantes blancos y no hay un sistema de becas donde los, los, la gente que más necesita pueda venir a estudiar con ustedes, tener mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque el Estado rige, la, rige eh, en cuanto a la competencia. De, de, de la educación la salud no se diga la salud el sistema de salud es un fracaso no sabe cuántas clínicas preventivas se necesita cuántas clínicas curativas la seguridad social es manejada de la misma manera durante los últimos 16 años todo mal manejado y todo lo maneja el estado central ¿eh? le estoy dando de ejemplo empresas públicas el estado tiene una infinidad de empresas públicas que pierden dinero CNT ya pierde dinero imagínense una empresa de telecomunicaciones no se diga Petro Ecuador no tiene los balances al día, Select tiene 11.000 mil empleados, y todo eso, ¿por qué? Porque está concentrado en el Estado, en el Estado central. Les voy a dar otros ejemplos. Queremos sacar adelante ciertas app, alianzas públicas, privadas, alianzas estratégicas, mejorar los servicios para la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucede? Yo me acuerdo que la última app y me pueden corregir que salió en este país, la sacaron para el dragado de Río Guayas, me parece. Y la sacaron a patadas porque se peleó el alcalde de Guayaquil en ese entonces, Jaime Nebot, con el ministro de Economía, Carlos de la Torre. Entonces ustedes se imaginan que yo quiero invertir, yo quiero mejorar un servicio de, una, de cualquier provincia, ni siquiera en Quito. Y tengo que irle a pedir autorización al ministro de Finanzas porque en un consejo, en una comisión, firman la autorización. Entonces así no se va a poder progresar nunca. Eh, eh, entonces, ¿qué es lo que más me preocupa? Aparte, porque he empezado a leer un poco acerca del, 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 del problema del Estado central. Imagínense que sí exige, existe en este momento y lo creó, se creó a su debido momento en la Constitución de Montecristi un Consejo Nacional de Competencias, o sea, más burocracia para controlar a la burocracia. Entonces, este Consejo Nacional de Competencias define qué va a transferirse a cada una de las provincias. ¿Y quién decide? Esto es lo, lo más grave. Existe una comisión técnica que da que, más burocracia que genera un informe a este Consejo para poder dar qué? Pues a las provincias. ¿Y, y, y qué es lo que qué es lo que en teoría le van a dar a, la, a, a las diferentes provincias? Que son eh, recursos, eh, 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 o sea, talento humano, tecnológico, o sea, no te dan absolutamente nada de más. Entonces. Eh, no sirve el modelo donde la mayoría del dinero se queda en el, en el Estado central, eso no sirve, eh, eh, no se pueden resolver todos los problemas que tiene el país porque estamos de acuerdo en muchos de los reclamos que hace la sociedad, pues, pero no se puede resolver el problema de desempleo, de seguridad, desnutrición infantil, salud, eh. no se puede mejorar con este sistema, entonces lo que tenemos que plantearnos es, oigan. ¿Por qué no trabajamos en un modelo alterna, en una alternativa, en otro modelo donde quienes conocen su, su territorio, saben que deben explotar, tengan la libertad para generar un cambio? Entonces, eh, para mí es simple: lo que no funciona se debe desechar y nosotros, como ciudadanos, y esto lo puede explicar de mejor manera Jorge, debemos nosotros, como ciudadanos, reclamar, buscar la alternativa legal para implementar un cambio de modelo que no se va a poder hacer a través del Estado Central por los intereses que mencionó Jorge. Muchas gracias Jorge y Patricio por esa primera intervención. Me permito saludar y dar la bienvenida a nuestro canciller, el doctor Roberto Pasley. Antes de dar paso a la primera ronda de preguntas, es una manera de reflexión. Recuerden chicos lo que mencioné en la introducción. Hay dos opciones. Por ahora los seres humanos no hemos inventado otra. O mantenemos el centralismo que hasta ahora ha fallado, como ha mencionado ya Patricio, o empezamos a pensar en este modelo federal. No hay otra opción en este momento para organizar el poder territorial. Mente hablando. Y particularmente hay un elemento a considerar que se escucha en algunas de entrevistas y en algunos foros, que habla que nuestra constitución vigente, la de Montecristi, establece esta figura de las regiones y que ya habla de descentralización. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta sobre esto. Primero, que esa constitución fue redactada por tres españoles que tienen el modelo español de autonomías y regiones pensado, que no se parece en nada al federalismo y que ha demostrado un fracaso completo en España. Segundo, que como bien ha mencionado ya Patricio, todo en el modelo de la constitución vigente pasa por el Consejo de Competencias, pasa por la Asamblea Nacional y pasa por el Poder Ejecutivo Central. Lo que significa que a los ciudadanos bajo el modelo vigente, nos toca pedir de favor que nos permitan tomar decisiones sobre nuestros recursos y sobre nuestro territorio. El modelo federal, más bien lo que pide es desde los ciudadanos, que somos del poder constituyente originario del Estado, y que bajo el artículo 1, como nos recordaba Jorge hoy de la Constitución, es sobre quienes recae la soberanía y el fundamento del Estado, decimos qué es lo que queremos manejar desde el territorio cercano y qué dejarle al Estado y Poder Central. Esas son las dos visiones que hay disponible para discutir. Con eso, no sé si hay a esta altura alguna pregunta, o permítanme, me parece que acaba de llegar la doctora de Ampuero, que se puede unir ahora al panel antes de empezar con las preguntas. Les pido, la recibamos con un aplauso, por favor, apenas ingresa al salón. Querida Dora, solamente para ponerle en contexto, hemos iniciado la primera ronda en la que el tema principal es qué es el federalismo. Y en este espacio eh, hemos pedido que por favor, además del concepto y más allá del concepto, se puedan establecer aquellos principios, valores y elementos esenciales que desde su visión considera son necesarios para que un modelo federal funcione como corresponde. Permítame, le acerco el micrófono. sacar esto ustedes no que no quiera, sino que realmente me es difícil hablar y escu escuchar. <laughs> es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Siempre me emociono cuando veo estudiantes. Así que si me ven que a veces me salgo un poco del tema o de las preguntas, es mi placer grande de compartir ideas, de compartir sueños. Y llegar aquí a esta universidad realmente me ha emocionado más que nunca porque yo estuve aquí hace a raíz de la fundación me acuerdo que traje a un conferencista randiano y pasamos muy muy bueno me alegro que lo conozcan a la Rand y todas sus ideas y fue maravilloso pero al principio para llegar aquí también me atrasé un poco mi hijo Carlos venía manejando y traíamos al conferencista con nosotros y nos perdimos en el camino ¿no? y dábamos vueltas buscando la universidad. Pues en esos años recientes todavía no había nada de esos edificios ni nada que hay por aquí, sino que era todo desolado por los lados y era. Una conferencia a las siete de la noche y me acuerdo dando vueltas cuando en eso el conferencista cuyo nombre ahorita se me va ya muchas cosas ya a los años ya se le van borrando cosas pero él era el presidente de la fundación randiana era un tipo realmente de, de la primerísimo entonces él tenía ya hace años él tenía su telefonito y yo no lo tenía, ni mi hijo tampoco. Entonces dice: Pero pongamos, busquemos nomás aquí en la dirección. Y él, el gringo que venía, que casi no hablaba mucho español y todo, pero él nos, nos guió. No, siempre me acuerdo de esa. Y lo he visto a él en algunas ocasiones y nos acordamos de esta primera visita que él había hecho al Ecuador, a Ecotec. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Estoy todavía después de dos horas de, ir, de venir aquí. Despacito, pero en un poquito contarles de qué es lo que nosotros hacemos en el IEP, ¿no? Eh, como lo dijo Mario, es sobre las ideas, básicamente, las ideas de libertad. ¿Qué significa que el mundo, que el hombre pueda hacer uso de sus conocimientos, de su conocimiento tácito muchas veces, de, de lo que nosotros somos capaces? Y andar por aquí es realmente un ejemplo de lo que nosotros los individuos somos capaces de hacer, ¿no? En medio de todas las cosas que hemos pasado, de todos los problemas que a veces nos ponemos negativos, de que no, que no vamos a llegar, que los ecuatorianos no podemos, que, y nos comparamos con otros y todo. Es una maravilla, sí, casi descender de yo vengo de la costa, que también es una... Eh, un área que se está ampliando mucho, y eh, ahí está, vivo muy cerca de Ecotec, del de, de campus, y, y he ido allá algunas veces. Pero no más este mensaje de esperanza de, que les doy: de que el mundo, de que el hombre, puede hacer muchas cosas en libertad. En libertad. Necesitamos esa libertad. Y ese es el mensaje que nosotros en el IEP estamos dándolo en los últimos 30 años desde que empezó el IEP. Eh, la capacidad que tenemos nosotros para hacer eh, nos, dirigir nuestras vidas y, y el problema de un estado que ha ido creciendo más y más y más y más cada vez y ya casi no las regulaciones múltiples que impiden que los empresarios que la gente que cualquiera de nosotros podamos hacer cosas grandiosas realmente no eh, justo hace unos días miraba en CNN a una jovencita Uh, mexicana que había entrado a los Estados Unidos con su madre, inmigrante, y ahora era una de las que eh, estuvieron en el primer viaje de la NASA al espacio, ¿no? Entonces, qué capacidad que tenemos nosotros. Eso es lo que cada uno de ustedes tiene y que es maravilloso y que nunca se dejen pensar que alguien nos va a dar algo si gratis a nosotros. Hay que hacer ese esfuerzo, ese trabajo, ese que es lo que se ve en nosotros cada día. El día que pensamos que no podemos, andamos mal. Nosotros podemos. Esa es una de las cosas y lo que venimos repitiendo en, en todos nuestros seminarios en el IEP durante estos últimos años, nuestras propuestas. Y yo tuve la suerte, realmente, mi suerte de... de Haber ido a Washington cuando yo estudié aquí hace años tantos que ustedes ni idea de nacer, pues no, sé, de, bueno, yo ya he estado por estos lados. Y estudié en la universidad aquí, en, en una época en el, los 75, por allí, cuando muchos profesores chilenos salieron por eh, ¿no? los problemas de Chile. Este, y la, el, la cuestión de Allende y todo eso. Entonces, muchos profesores comunistas vinieron a la universidad y yo sabía muy bien el manual de economía soviética. Todo eso lo podía repetir con toda tranquilidad. Tú me dices cuando me calle. Entonces, <laughs> 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 Entonces, yo salí con esas ideas, ¿no? Esa, y como me gustaba mucho mucho leer uy yo aprendí mucho sobre la plusvalía, todo ese el manual era usted, y lo leíamos en las clases y todo pero yo trabajaba con un empresario afuera o sea, yo salía a la universidad y eso era un mundo. Ahora yo venía aquí a trabajar en una empresa que vendíamos carros, eh, ¿no? que mi jefe estaba allí, yo era la secretaria, cuando venían los clientes, era Pedro Menéndez Gilbert, que ustedes ven una calle por allí, él era mi jefe. Entonces Pedro Menéndez tenía el negocio y entonces ese era otro mundo, completamente. ¿Qué, qué era? No, no encajaban. Bueno, me casé, me fui a... Eh, eh, con mi esposo a Pichilingue, en esta sesión experimental. De ahí nos fuimos a Florida, él hizo su doctorado allá. Yo hice una eh, este, en, en sociología, que pensé que ese era un tema que siempre me interesaba, hice una maestría en sociología. Y después regresamos y volvimos a ir a Washington. Mi marido va a trabajar al BIT. Con tres hijos, los dejamos nosotros ya, los chicos, en el colegio y fuimos y me encuentro con una universidad muy cerca y yo siempre apasionada por saber algo me matriculé en la universidad a tomar cursos mientras atendía a mis hijos y toda esa cosa y ahí es cuando se me abre el mundo de las ideas de lo que les estoy hablando en George Mason University conocí a personas como Jens Buchanan premio Nobel de economía escuché las conferencias de Hayek escuché todo ese mundo venían a la universidad pero era un centro que le digo, y no ha vuelto a pasar esa etapa así, de los, eran los, les estoy hablando entre los 80 y los 90, de ideas, de cosas maravillosas. ¿no? Entonces cuando mi profesor me llevaba a un centro de pensamiento que se llama Cato, donde se discutían las ideas, y yo decía, cuando yo regrese al Ecuador, yo voy a hacer una de esas cosas para discutir, pensar el nivel de ideas, de cosas, que son las que llevan el mundo. Eso es lo que al final del día Entonces, ahí fue que fundé el IEP durante estos años. Bueno, mi profesor Buchanan, precisamente James Buchanan, es uno de los que tiene uno de los libros más interesantes sobre federalismo. Porque realmente, federalismo, que es el tema que nos lleva, y ya me voy a callar, Mario, este, la, es, describe mucho, es una forma de llevar muchos de estos ideales de libertad, de libre mercado, de competencia, ¿no? sacarla de ese mundo político, que James Buchanan nos lo explica tan bien, que es diferente, ¿no? Como que los seres nos transformamos cuando de empresarios entramos al mundo político, ¿no? Donde hay otras reglas y más que nada, como decía Buchanan, los incentivos. ¿Qué pasa con los incentivos en el mundo político versus el privado? Donde uno vende y adquiere este allá y tantas cosas, ¿no? Y los, yo de eso les puedo hablar largo porque he leído bastante, pero el tema de ahora realmente es cómo nosotros podemos implementar ese sistema federal aquí y estudiarlo bien, porque como todas las cosas, hay muchos ejemplos que nos dejan mucho que desear qué es lo que pasa con el federalismo y podemos hablar de eso. Y, y yo también tengo a veces muchas restricciones por este constitucionalismo de Buchanan, de las reglas versus la economía austriaca, que es la hayekiana evolutiva, ¿no? Donde nos, nos ponemos a pensar siempre que, que las cosas van evolucionando y que en algún momento eh, hacemos nuestra ley, no porque a alguien se le ocurrió irse a sentarse y decir, esto nos conviene, sino que es producto precisamente de nosotros los ciudadanos que vamos evolucionando la teoría evolutiva del filósofo Hayek, que eh, es fantástica leer y emocionarse ante ello. Pero Buchanan es un contractarian, él viene desde Hobbes, desde pensando que si nosotros no tenemos un gobierno, un contrato social, nos mataríamos, Cada, sería una jungla. ¿no? Entonces son opuestos en, en cierta forma pero todos tanto como la teoría austriaca de Hayek y de Mises y de la voy y todo eso versus acá todo este gran trabajo que han hecho los de la acción pública y a mí me encanta mencionar esto porque yo creo que todos debemos leer y ustedes estudiantes más que nada, ¿no? Porque son una filosofía de la vida, ¿no? Y realmente al fondo de todo esto está la libertad. No no, no lo de eso no lo podemos. Mientras más gulags, mientras más ellos, nos morimos la humanidad. Pero todo lo que vemos alrededor, todo lo que somos es producto de algún individuo. No es producto del gobierno que lo imaginó y lo hizo. Entonces necesitamos esa libertad para salir adelante. Perdóname, Mario, pero me emociono cuando veo muchachos que tienen que pensar y que tienen que decidir, porque el socialismo también es un sueño, es un sueño. Quizás como el liberalismo es un sueño, pero con resultados completamente distintos, ¿no? Entonces, esa es la parte. Bueno, perdónenme si me he alargado, pero quería una, hacer una pequeña presentación. Perdonen. Muchísimas gracias, gracias, Dorita, por esa brillante introducción. Y chicos, sobre todo los míos de Derecho Internacional Público, esperen a, hayan anotado a Bucano y Hayek, que lo vamos a leer en clase seguido. Empiecen, por favor. Sobre todo, federalista, para las preguntas que les dejé para la próxima semana. Bien. Si les parece, vamos a avanzar con el segundo tema y luego de estas tres intervenciones empezamos con la ronda de preguntas y respuestas y en este segundo tema, eh, uniendo un poco las reflexiones que se ha ahorita pensando en ese federalismo como el camino no solamente para distribuir el ejercicio del poder, sino lo que eso significa en la práctica, que es poder implementar las ideas más cercanas en nuestro territorio. Me gustaría la opinión de nuestros panelistas respecto a primero si es del federalismo efectivamente un camino adecuado para el Ecuador, y dentro de esa reflexión, cuáles serían aquellos tipos o elementos dentro del federalismo que deberían implementarse para que en Ecuador, en nuestro modelo cultural y diversidad, sea adecuado para implementarlo en nuestra realidad. Jorge, por favor, si empezamos con usted. Gracias, eh, Mario. Comenzaré diciéndole en esta pregunta que me haces a los estudiantes algo que les va a ser claro de comprender y donde va a notarse la diferencia en concordancia con lo que dice la doctora Ampuera también, que estoy de acuerdo con ella. Nosotros conocemos los modelos totalitarios, los modelos totalitarios, como dice... Son abusivos y discriminadores, son totalitarios. Y pueden ser de derecha como fueron las monarquías y pueden ser de izquierda como es el comunismo, fascismo. Todos estos modelos son centralistas. Ah, son centralistas. Y tenemos a diferencia el federalismo de Estados Unidos y el federalismo de Suiza, donde existe descentralización política total y donde existen autonomías para cada parte del todo de la República. Y son primer mundo los dos. Entonces, si ustedes ponen en una balanza lo que estoy diciendo, ya saben dónde está la parte mejor y dónde está la peor. Cuando políticos aquí y en el mundo, defienden el, el sistema centralista, en definitiva están defendiendo lo que a ellos les conviene personalmente y a su grupo. Cuando estamos defendiendo el sistema federal, estamos defendiendo lo que nos conviene a todos los grupos. Si ya vamos propiamente al Ecuador, y como me pregunta Mario, que pienso yo al respecto y lo digo en ese libro que se llama Olmedo y Rocafuerte Estado Federal yo creo personalmente que el Estado Federal deberíamos implementarlos en el Ecuador de acuerdo a cómo nació el Ecuador en 1830 nace el Ecuador como un Estado confederado éramos el sur de Colombia pero entonces dice que éramos tres distritos ¿Por qué éramos tres distritos? Porque naturalmente éramos así, porque costumbres y manera de vivir y idiosincrasias eran esas tres regiones que eran tres distritos, Quito, Guayaquil y Cuenca. Muy respetables y muy respetuosos sus ciudadanos y su manera de vivir de cada uno de ellos, pero tenemos costumbres y culturas, historia, sociología, geografías diferentes entonces ese es el federalismo respetémonos como somos y si así nacimos me parecería que un estado federal podría dividirse en estados federados como decía Mario al principio en estas tres regiones que obviamente nos respetamos y nos queremos cada uno pero cada una es diferente entonces respetémonos y seamos como es cada una de esas Diferencias. Cuando hace mucho tiempo la historia nos cuenta que el señor Simón Bolívar se fastidió con Olmedo porque Olmedo quería ser, y de suyo fuimos independientes, la provincia libre de Guayaquil, que comprendía lo que es Guayas, el oro, los ríos Santa Elena y Manabí. El señor Bolívar no quería que seamos así. Y él dijo que éramos una ciudad y un río, y no era una ciudad y un río, como le dijo Olmedo. Dice, éramos más grandes que Suiza. Y Suiza en ese tiempo tenía 41.324 kilómetros, y la provincia de Guayaquil tenía 53.727 kilómetros. Es decir, teníamos independencia y teníamos soberanía. Y en ese entonces, entre el 8 y el 11 de noviembre de 1820, el Colegio Electoral, que era una asamblea constituyente de Guayaquil, vinieron 57 representantes de todas las partes de la provincia libre de Guayaquil. Y ellos hicieron ese reglamento provisorio como que fuera una ley. Y ya los principios, los principios jurídicos de ese pequeño... Estatuto jurídico, ya traían principios liberales, liberal de, com de comercio, como dice la doctora Ampuera, y ya venía con principios federales, porque ya se estaba respetando a las partes, lo que decide el pueblo, lo que decida el pueblo. Entrando ya en la materia que preguntaba Mario, dice, ¿y qué podemos hacer, cómo podemos hacer, porque para qué hay un Estado federal aquí, porque… La constitución que nos rige normativista, 444 artículos, y pues tiene candados. Y estos candados no lo permiten. Y entonces conversábamos los tres, ¿verdad? Y decíamos, sí, tiene candados, pero yo me digo, para mí mismo, 52 años hace que soy, soy abogado, o sea que no es ayer. Y yo me digo, es que esos candados, a mi manera de ver, son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Porque el artículo primero de la Constitución expresamente dice, y sin vacilar, el inciso segundo de la Constitución dice: la soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Es decir, si. La voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad. Las autoridades tienen que hacer lo que dice el pueblo, porque es la soberanía. Entonces, no puede, no debería ninguna constitución, aunque la hayan hecho los asambleístas o constituyentes, poner ningún candado. Y si pusieron candado, ese candado es nulo. Y si es nulo, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los políticos en un momento dado, por conveniencia de ellos mismos, entonces ponen eso que dice que es candado y que ponen prohibiciones. Cuando toda constitución debe tener las libertades fundamentales, volví a las libertades que dice la doctora Ampuera, porque el ser humano tiene derecho a ciertas, funda a ciertas libertades fundamentales. Y si tenemos derecho a libertades fundamentales, no puede ser... De que nos pongan en una constitución candados, prohibiciones. Porque entonces tenemos que recurrir. Ah, es que tal artículo dice que a lo mejor podemos, pero haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo un poco de maniobras. Esto no se trata de maniobras. El artículo primero de la constitución no habla de maniobras. Dice que el fundamento de la autoridad radica en el pueblo. Y si el pueblo es la soberanía, señores, el pueblo tiene derecho a expresarse y a decidir. ¿Queremos ser federales? Sí. ¿Cómo queremos? Como el pueblo lo diga. No como como están los candados. Porque entonces nos vamos a pasar años buscando candados. Viene esta, este gobierno, el próximo gobierno, otro candado, 10 candados, y entonces nos están quitando lo principal del ser humano, que es la libertad. Ok, siga usted. Muchísimas gracias, Jorge. Y para los estudiantes de Derecho Constitucional acá presentes, y lo vamos a conversar con la doctora Casinelli. Los invito a reflexionar sobre una posible acción de interpretación constitucional o inclusive una de inconstitucionalidad sobre el artículo 442, referente a lo que menciona el doctor Pino, en cuanto a la necesidad de que la voluntad popular pase por el filtro de la Asamblea Nacional, considerando que la Asamblea Nacional es un poder constituido y la voluntad popular, como bien lo ha dicho el doctor Pino, es donde radica la soberanía, donde radica la autoridad y sobre todo el poder constituyente originario. Contrario a ese 4.4.2, a la democracia directa y al derecho a participación, tarea para la próxima semana. Patricio. Eh, bueno, bienvenida Dora, eh, un honor que nos acompañe esta mañana. Y estoy de acuerdo con, con Dora, el, el liberalismo es un sueño, definitivamente, pero el socialismo es una utopía, eso es imposible. Tal vez los sueños se cumplen, las utopías jamás se van a cumplir. Eh, yo, como quiteño, y creo que todos los quiteños eh, deberían estar de acuerdo con el federalismo, sin duda. Partiendo del principio en este momento, que en Quito, por diferentes motivos, que irá cambiando esto en el tiempo, ojo, pero por diferentes motivos, se recauda más de lo que se recibe, específicamente en la ciudad de Quito. Eh, y. Esto sería muy conveniente para que los recursos que se recaudan se queden en la ciudad y se puedan generar mejores obras de mejor manera. Eh, y antes de empezar eh, eh, una vez que se define evidentemente la manera de destrabar ese candado constitucional que existe, primero hay que identificar qué es lo que no se debe hacer pues a nivel federal porque tenemos que aprender de los errores de un Estado central y de las malas administraciones para que no se repita en los gobiernos seccionales. Y eso es muy importante. Porque qué es lo que ha sucedido, y les puedo, les puedo decir qué es lo que se debe evitar, qué es lo que nos sucede en Quito. Tenemos una copia del gobierno central a nivel de la administración municipal. Entonces tenemos 12 secretarías, señores. Tenemos, eh, me parece que son nueve administraciones zonales, 20 mil servidores públicos, el 85% del presupuesto aproximadamente se, 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 se diluye en el gasto corriente, se invierte apenas el 15% y ni siquiera se invierte porque se pagan muchas empresas públicas, mientras en Guayaquil el 80% porque ha ido a la fuerza buscando eh, el, 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 un cambio de modelo. Con muchos servicios privados, eh, con la libertad para trabajar. Y eso lo, lo han hecho a raíz de 20 años ¿no? de, de trabajo. Pero se debe evitar que se implementen modelos como el quiteño eh, a nivel seccional y que se trabaje con modelos como el modelo de Guayaquil, que es un ejemplo, y el modelo de Portoviejo, que en este momento está mejorando cada vez más. Entonces. Eh, ¿A dónde creo que conceptualmente se debe llegar? Y esto, ojo, eh, hay que ciertamente trabajar en cambios en la constitución, en las leyes, para que esto se pueda dar. Pero yo, que, yo creo que eh, los recursos en mayor proporción definitivamente se tienen que manejar en, las, en los municipios y en las prefecturas. Yo no creo que hay que hacer mayor cambio. Eh, dentro de las gobernaciones locales, porque lo que sería hacer eso, o, o la consecuencia de hacer eso, sería crear más burocracia. Y volvemos al mismo problema que tenemos en el Ecuador, un exceso de burócratas ineficientes que no agregan valor a la sociedad, los que son eficientes evidentemente se los debe, se los debe cons conservar. Entonces yo creo que... El, de, de, Evidentemente, tenemos que tener la, la, una alternativa para poder recaudar de mejor manera y en, majo, y en mejor pro, eh, pro, eh, proporción, pero por ende también debe, deberíamos trabajar en eh, tener mayores y mejores competencias y más recursos eh, y que el ciudadano, sobre todo, se sienta representado de mejor manera por su líder local, pues que comparte sus puntos de vista, su cultura, que sabe cuáles son los recursos que tiene que explotar dentro de su región. Y tenemos que ser orgullosos como ecuatorianos de la diversidad, pues, de lo que el Ecuador puede generar para el mundo. Entonces, eh, eh, tenemos que evitar que el dinero en, en viaje a Quito para que vuelva a las diferentes regiones, pero que lamentablemente por el sistema se termina quedando mayormente en Quito, en muchas, eh, en, en muchas instituciones. Entonces yo creo que la, la riqueza se tiene que explotar por región, eh, creo que debemos entender mejor las regiones. La sierra tiene un potencial enorme en cuanto a los recursos mineros. Tenemos recursos de cobre, de plata, de oro. Bueno, tenemos una cantidad de recursos en el Ecuador. La Amazonía tiene petróleo eh, en la costa inclusive. De Santa Elena tiene petróleo. Santa Elena ahora tiene un buen viñedo. El mejor vino del Ecuador sale de Santa Elena. Entonces, cada, cada, deberíamos buscar la manera en que, yo no sé si es que los recursos naturales por la Constitución no se pueden manejar desde el Estado federal o desde, desde el gobierno fe, federal. Eh, o seccional, pero deberíamos buscar la manera de que en mayor proporción cada comunidad se quede con el recurso que sale de esa comunidad y eh, evitaríamos algunos problemas. Yo inclusive estaría, eh, estoy de acuerdo en que el IVA, por darte un ejemplo, se pueda controlar desde, el esta, desde cada provincia, el impuesto a la renta se pueda controlar en una proporción desde cada provincia. ¿Y por qué? Porque ahí yo tendría la alternativa de irme a consumir. O, o abrir mi empresa o vivir en la ciudad que mejores alternativas me da en cuanto a, a, a lo que yo estoy buscando entonces eso es eso es libertad al final del día y al final del día tendremos la facilidad de juzgar de mejor manera percibir de mejor manera cuál es el modelo que funciona pues entonces si yo veo que Guayaquil está muy bien Quito está muy bien pero donde el señor Isa está gobernando está muy mal no me voy a ir a vivir a, a la Tacunga porque no comparto los valores y finalmente eh, no es el modelo que funciona y la gente lo iría per permeando. Y de esta manera, que es muy importante porque ustedes no lo han vivido, asumo que la mayoría de ustedes no lo han vivido, ¿qué es lo que sucede ahorita con la protesta social? Nosotros en la Sierra y en la Sierra Central estamos secuestrados y extorsionados por un grupo de personas que vienen a tratar de representar derechos de otros usando la violencia y nos paralizan. ¿Qué es lo que sucedería si es que cambiamos el modelo? Y esta gente tiene que ir a reclamar a quien maneja la mayoría de sus recursos y no paralizan el país en el caso de que tengamos algún problema. Entonces yo defiendo un cambio de modelo y si el federalismo va a generar un cambio de modelo, bueno, en eso es lo que nos debemos concentrar el día de hoy. Muchas gracias Patricio. Dos reflexiones y sugerencias para investigación chicos. Primero, importante esa definición de dónde quedan los recursos que se generan. Y ahí, para que tengan una idea, cuando ustedes pagan la gasolina en cualquier parte del país, el IVA que pagan por esa gasolina se, re, se, se nota como si fuera de Quito, siendo la capital central. No es un ataque contra la ciudad de Quito, sino va a la capital política, aunque la paguemos de acá. Por eso, en ocasiones, parece que se genera más en otros lugares. Si nosotros transparentamos la generación real de los recursos, vamos a notar que muchas provincias y muchos cantones generan y son más ricos de lo que a veces los números que el modelo centralista nos demuestra hace pensar. Luego, eh, vean un poco los ejemplos en Estados Unidos sobre esta sana competencia que menciona Patricio entre provincias o estados federados. Hoy uno de los casos eh, que se notan con claridad son el de California y el de Texas. La California tomó una decisión de ir a impuestos altísimos. Y se está yendo la gente de Silicon Valley, que fue por mucho tiempo el lugar donde nacían todos los emprendimientos, a Austin, en Texas, que es la nueva meca de la tecnología, porque han bajado impuestos, mejorado servicios y enfocado en atraer inversión. Eso es una de las cosas más interesantes del federalismo, porque cada estado federado o provincia federada puede establecer su propio modelo productivo y atraer a aquellos emprendedores, empresarios y ciudadanos que quieran comulgar con esa visión en lugar de estar forzados a ver un solo modelo. Torita, por favor. Eh, me siento muy contenta por este tipo de debate y conversaciones que debemos tener más a menudo, intercambiar ideas. Cada uno de nosotros, y estoy segura que cada uno de los que están aquí presentes tienen alguna idea de cómo puede hacer eso y así es como podemos ir haciendo. Me gustó mucho en una conferencia que te escuché a ti hace unos días, Mario, hablar de que esto pues, hay que hacerlo paso a paso, con mucho cuidado. ¿no? Indudablemente, eh, si no sabemos nuestra historia, como lo dice Pino, si no quiénes somos, cómo avanzamos, qué hemos hecho hasta ahora pues estamos perdidos. La historia es importantísima, hay que saber quiénes somos, cómo nos hemos visto, y en cuanto a federalismo es muy importante porque tenemos clarísimo la diferencia del coloniaje inglés versus el coloniaje español. Las... Eh, las eh, las pequeñas eh, como la no son provincias de las primeras las trece colonias no independientes hablando de sus propios temas independientes en su origen y esto es parte de lo que nos quiere señalar Pina cuál es nuestro origen y cuál es nuestro origen siempre pensando en los virreinatos en las cosas el rey te mandarle al rey o sea una visión completamente distinta ¿no? Este les recomiendo otro libro <laughs> <laughs> lo voy a tener leyendo todo el tiempo, pero es Eliot, ¿no? Eh, ahorita Eliot eh, es el apellido, eh, algunos de ustedes probablemente lo han oído nombrar, es un inglés que escribe sobre el Imperio y ni sé cuántos sean, pero es el Imperio el nombre de una de las obras de él, fantásticas, fantásticas, extraordinarias. Este, a mí me mandaron, yo ya he leído sobre él, pero ahora me mandaron un libro, el último de los que ha escrito. Este, y voy a asistir a Guatemala a una reunión organizada por el Liberty Fund a discutir el libro. Nos dan tres días, nos pagan el pasaje, nos pagan todo, nos dan un viático a un grupo elegido de personas para discutir el libro que acaba de escribir Elliot. Sobre, y es ahí ¿cómo, cómo fue desde el principio el efecto, por qué somos como somos los gringos, los estos, y nosotros, los, los de América del Sur. Es interesantísimo leerlo. Entonces, por eso yo soy apasionada de la historia. Ahora, el caso práctico que conoce muy bien, pues también Patricio, es muy interesante. Y esa, esa es una de las cosas que me hacen pensar mucho, porque así como hablamos de éxitos eh, en el federalismo, también hay muchos fracasos, ¿no? Entonces hay que leer, hay que investigar, hay que discutir, y, y eso lo ha puesto muy claro Mario en algunas de las intervenciones que le he escuchado. No es que de, entramos mañana, ya hoy, el federalismo, vamos y lo hacemos, no. Hay muchas cosas que tenemos que tener claras antes de cometer errores, porque hay muchos casos, y los tenemos, el argentino, el, aún México. México es así, cierto tipo de federalismo. Hay regiones que son especialmente adelantadas y hay otras que están completamente en la pobreza. Entonces, ¿por qué sucede esto? Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros que queremos que todos progresen en general, no que los cuantos que estamos aquí nos gusta esto. Entonces, este, eh, nosotros en el IEP hemos hecho muchas propuestas, ¿no?, eh, todos estos años tenemos convenios con las cámaras, con la Cámara de Industrias para hacer investigaciones. Hemos hecho muchas investigaciones y ahora cerramos mucho de eso durante la pandemia y hemos hecho más eventos. Pero es importantísimo este, estudiar también estas propuestas, no es porque ya empezamos el federalismo y nos olvidamos, por otro lado, dentro de ese federalismo, cómo estas propuestas que están en, en el ambiente, que las hacemos todos los institutos, que las hacemos las cámaras y todo, de distinta naturaleza, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con la Cámara de, de Industrias, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar propuestas para, en, propuestas para impulsar la inversión en el corto plazo en el Ecuador. Estamos trabajando con la Cámara. ¿Qué necesitamos? Inversiones, ¿dónde? ¿Cuáles son las industrias? Hay como 60 empresas aquí trabajando con nosotros en este proyecto de la Cámara de Guayaquil. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las regulaciones que impiden que esto, que no vengan más inversiones en estos campos? ¿Qué debemos quitar para hacernos más accesibles? No tengo chance para leerlo, son como unas 40 páginas, pero bueno, aquí. Este, pero nosotros también, el Instituto, eh, puso no hace mucho... Eh, hicimos un foro, ¿no? ya tenemos un año, dos años, Mario, con el foro, tú eres del foro. Entonces nos concretamos en lo que discutimos mucho, cuál era lo más importante, cuál era lo más, qué era lo primero de lo primero de lo primero. Entonces elegimos cuatro temas importantes de los que me acuerdo, este, la reducción de, de los gastos del gobierno, ver a dónde, hacer un análisis total de dónde, como acabas tú de mencionar, muchos de los gastos... De, no tremendos en los que incide y se vuelve y todo. Uno de estos después el tema otro de los temas que teníamos era pensiones. ¿no? Entonces Ahora que pienso en términos federales, cómo es la cuestión de las pensiones del Instituto Ecuatoriano de Economía Social, cómo sería eso si nosotros lo hacemos que cada uno de nosotros no sea que sea un instituto nacional, todo eso. Cómo, cómo encuadran estas cosas que las tenemos latentes, problemas que están entre nosotros ah, ya, ahorita, ¿no? Pero pensando dentro de este macro, ¿no? De ver cómo podemos encajar. Eh, ¿Cómo serían eh, tipos de propuestas como esas? Después, ¿cuáles otras más propuestas tenemos? Más, tú te las sabes muy bien también. <laughs> la, la laboral que la laboral. la que laboral que todo el tiempo. Le... Y si me permite un comentario de eso ahorita, fíjense <laughs> ustedes lo interesante de conectar estas propuestas al federalismo: es que en ocasiones, tratar de hacer, por ejemplo, una reforma laboral, que hoy, lastimosamente, el marco laboral es de 1938, no sé si ustedes sabían los abuelos de muchos de ustedes no existían Yo que cuando era del se creó 30 eso. oye me, me, me 38 eh. hicieron una reforma y pequeña que le llaman pero ah, originalmente no, del 30 es del 30 sí no me quito y no años. lo logramos reformar no lo logramos reformar porque no logramos ponernos de acuerdo en todo con un modelo federal podría un estado federado específico el más cercano a nosotros sería el de la costa sur el de guayaquil o el nombre que se le ponga Decidir un modelo laboral más flexible y sencillo que aporte al modelo de emprendimiento que defendemos mucho en esta zona, sin tener que convencer ni pelearnos con el resto de provincias, como funciona en los Estados Unidos, donde cada estado tiene algo distinto. Así que incluso en estas reformas de libertad que con el foro hemos defendido, el federalismo aporta mucho porque permite que el debate se acerque más culturalmente y se acerque más a la gente que quiere implementar esas ideas. Perdón, de las propuestas no es que me estoy acordando de cuáles son las propuestas, son tantas que hacemos, siempre, pero la cuestión financiera, por ejemplo, de integración financiera, de apertura bancaria, de todo eso. Y nosotros tenemos algo que a veces nos olvidamos, que lo hemos conseguido, lo tenemos, la dolarización. Si ustedes miran, y me imagino que con frecuencia ustedes ven las noticias, leen cómo sufre la Argentina devaluando, cómo ahora mismo las expectativas negativas con la llegada de Petro lo, le han devaluado por lo menos en un 50% ahorita a los colombianos su, su dólar con respecto a, a su moneda, al peso. Y así, entonces nosotros tenemos una fortaleza que la conseguimos nosotros, la gente realmente. Esa fue la gente, un orden espontáneo. Ahí me gusta mucho por la... Puedo ingresar a, a Hayek en esa parte, la evolución en que llegó un momento en que la gente ya no quería el Sucre. Todos decimos, sí, maguad sí, maguad puso la Pero fue por distintas razones eh, o por de que cada uno tiene idea de por qué Mahuat aceptó la dolarización. A, algunos dicen que a él se le ocurrió, pero bueno, había, realmente la gente ya no aceptaba el sucre. Ustedes no han pasado por eso, pero la gente iba a los bancos y miraba cómo poco a poco íbamos a recibir menos dólares por los sucres que teníamos en la mano. Y así, muchas cosas. ¿no? Ese. ¿Por qué llegamos a la dolarización? Y justo anoche estaba leyendo un folleto, un artículo largo que escribimos en el IEP en el primer año de la dolarización en 2001. ¿Cuáles efectos habían sido en ese primer año todavía? Fue doloroso para mucha gente, perdió, pero no por la dolarización, sino precisamente por la política que se eh, que vivieron en el año 99. Bueno, eso es una historia que... Es eh, bien interesante recordarla y en eso les vuelvo a recordar la importancia de la historia. Pero la dolarización es uno de los ejemplos que tenemos en el mundo. Si ustedes, eh, pocos países están dolarizados y pocos países lo han hecho en la forma como nosotros lo hicimos. Es un caso internacional muy importante y el Ecuador es primero en eso. Si quieren algo somos nosotros, <laughs> pero podemos hacerlo mejor. Si lo podemos, pudimos hacer la dolarización. ¿Cómo no vamos a poder otras cosas? Es ¿sí? tan importante la moneda. Así que esa es una fuerza que nosotros tenemos con respecto a integrarnos al mundo, abrir seguridad de la inversión, tantas cosas que hablamos tanto. Mil gracias, Dorita. Y qué linda reflexión si pudimos con la dolarización, ¿por qué no con el federalismo? <laughs> Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Ahora sí, abrimos un foro de preguntas y respuestas. Les pido por favor que mantengamos las preguntas de la manera más concreta posible para en el tiempo que nos queda del evento aprovechar la mayor capacidad de conocimiento de nuestros panelistas. Si me ayudan por favor, de protocolo con los micrófonos. Buenas tardes, este, gracias por su excelente ponencia esta tarde. Mi nombre es Geraldine Arias y la pregunta es la siguiente: ¿Se necesitan cambios constitucionales para que el federalismo este, sea aplicado en el Ecuador? Y si es así, ya han hablado que existen diferentes modelos. Eh, ¿Cuál creen que sería el modelo más aplicable para el Ecuador? Gracias. Gracias, Geraldine. Si alguien yo, yo, me, yo me voy a permitir la, el atrevimiento de responder y por supuesto si alguien más quiere hacerlo. Geraldine, sí, realmente sí son necesarias reformas constitucionales en Ecuador. Esas reformas se pueden hacer a través de la reforma parcial contemplada en el artículo 442. Hay fallos de la Corte Constitucional, sobre todo en el 2019, no lo recuerdo ahora de memoria, que establecen la posibilidad de reformar la estructura del Estado, inclusive sus elementos constitutivos, así como la organización territorial a través de una reforma parcial. Así que esa es la vía adecuada jurídicamente hablando. Quizás desde lo político, y eh, yo por eso les dejaba la tarea a, a mis estudiantes y a los de constitucional, hay que pasar por una interpretación de la Corte Constitucional o una declaratoria de inconstitucionalidad de la necesidad de pasar por la Asamblea. Porque, como bien lo explicó el doctor Pino, eso representa una violación a la libertad de los ciudadanos de escoger y de la voluntad soberana de decirle a los que están a cargo de la administración qué es lo que queremos que pase. Y luego, ¿cuál es la vía? En mi opinión, muy personal, los modelos de Estados Unidos y Suiza son los mejores para trasladarlos al Ecuador, con las particularidades que, bueno, serán muchas mesas de trabajo y meses los que tenemos que implementar para todos los detalles, pero esos son los modelos que, en mi opinión, debemos seguir para traerlos al Ecuador. No sé si alguien quiera. <laughs> Seguro. Eh. Hay un libro que ha escrito Buchanan que se llama Federalismo y ahí está muy es súper interesante para cualquiera. Mario por supuesto lo tiene, yo también. No sé si se lo encuentra en cualquier parte, este, pero es importantísimo, digamos la parte constitucional es vital. Tiene que estar las reglas claras. Clarísimas y muy bien expuestas, eso es, y que no se vaya a tratar de cambiar, cuando ya hecha la regla, se la obedece, no se la cambia cuando estamos jugando, no hay esa expresión, sino que la regla tiene, eso es fundamental realmente, y hay mucho que hablar sobre ese tema en alguna próxima vez, como los pasos y todo que tú acabas de señalar, pero la puesta de la ley inamovible es muy importante ver, do, dos palabras nomás este, Por favor. para usted señorita abogada y que tenía razón en la pregunta y la contestación de Mario la concuerdo plenamente pero para apoyar y aclarar un poquitito la contestación estupenda de él fue la contestación política jurídica la constitución en su artículo primero y la doctrina de la, de la filosofía del derecho va a apoyar lo dicho, que la voluntad soberana del pueblo es la que manda siempre en Occidente. Y si la voluntad soberana del pueblo dice queremos ser federales, no hay candado, no existe, no puede existir nada que se le oponga. Siguiente pregunta. Eh, buenos días, con todos eh, los exponentes. Eh, felicitarlo primero por darnos la oportunidad, nosotros como estudiantes, de abrirnos en ese campo, de ir más allá, o sea, de, de investigar un poco más allá de lo que hoy en día está siendo un tema prácticamente social, diríamos, ¿no? de conocimiento público, en el cual se está proponiendo hablar sobre el federalismo. Mi pregunta es la siguiente y va un poco dirigida hacia el doctor Pino. Eh, primero, tener conocimientos si y en el ecuador tenemos los personajes idóneos para que administren este nuevo sistema federal eh, va dirigida directamente al doctor porque en base a sus investigaciones sabemos que cuando hay un tema de por medio tiene que haber algo una investigación de por medio para saber a qué se va a proponer mi pregunta va dirigida por el tema de que resulta sin hablar de política quien propone hoy en día el federalismo que si bien es cierto no es de ahora muchos años atrás ha habido eh, gente pública y gente con arduo conocimiento que ha tratado este tema y ahora resulta que una persona política eh, lo lanza a la palestra, diría yo así, ¿no? Eh, si nosotros tenemos las personas idóneas, se ha investigado acerca de este tema anteriormente, de acuerdo a investigaciones, de acuerdo a modelos eh, donde han sido exitosos y modelos que no han tenido éxito. Porque resulta de que si yo tengo un nuevo sistema y tengo las mismas personas de siempre, difícilmente ese sistema me va a dar la razón al final. Entonces, si es que previo a eso, bajo investigaciones, bajo los, los libros que han escrito en base a este tema, se ha hecho algún tipo de investigación que va dirigido directamente a las personas que van a manejarnos durante este nuevo sistema. Muchas gracias. Eh, le agradezco la pregunta, señor, pero el sistema no es un sistema personalista, sino que es un sistema institucional. Entonces, el federalismo no se trata de que sea una persona o otra persona la que lo proponga. Por eso cuando hablo de temas en general, yo digo, y les decía a ustedes, hagamos una diferencia. Los sistemas centralistas los han respaldado los grupos totalitarios y los sistemas federales los han respaldado el primer mundo. Entonces, la explicación es esa. Es decir, ya no es la persona necesariamente Pedro, Pablo o Juan, sino que quien respalda ha respaldado los sistemas centralistas. Los totalitarios han sido monarquías de derecha totalitarias, ha sido el fascismo, ha sido el comunismo, ellos son centralistas. Federalistas, ¿quiénes son? Hoy día representa con descentralización política total y autonomías totales Estados Unidos, Suiza. Y hablo de ellos dos, igual que lo dice Mario, porque... Realmente considero que son los ejemplos, los ejemplos de sistemas federales, porque otros como México, que decía la doctora Ampuera, o Venezuela mismo que se llama federal, o la Argentina que se llama federal, realmente no tienen esos principios federales que yo propongo, porque no tienen total descentralización política, ni tienen las autonomías para cada parte que conforman toda la nación. En cambio, en Suiza y en Estados Unidos sí. Entonces, como le digo, no, esto no es personal. Si hoy día, porque es público, el periódico sale, no soy, no soy político, pero el señor Nevot está proponiendo el federalismo, yo no creo que tenga nada de malo que él lo proponga. Lo puede haber propuesto cualquiera otra persona, pero el principio de proponerlo no es malo. Y que existan gentes que puedan llevar a cabo el, este federalismo, estoy de acuerdo que sea así. Ahora, aún él no ha planteado de qué manera sería este federalismo, como decía tanto eh, Patricio. Patricio. Patricio como Mario, eh, el federalismo puede tener diferentes aristas o maneras, o haces una descentralización política total, como es Estados Unidos y Suiza, o parcial, como México. Entonces ya tú sabes cómo son los resultados. Estados Unidos alcanzó el primer mundo y tiene éxito. Otros, la Argentina, ya tú lo ves. Es decir, ya yo no lo tengo que decir, sino que está público y notorio. Entonces, eh, 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 personal no es. Esto no es de que si lo presenta Nebot o lo presenta el otro o lo presenta quien sea, vale o no vale vale desde el punto de vista de que es lógico y, y vas hacia el primer mundo si es que tú das libertad y dependencia hasta cierto punto regional para que cada grupo así como la familia una familia se compone padre madre hijos etcétera y tienen una cultura una costumbre y se desarrollan de su manera a una manera de ser con éxito o sin éxito, pero así son, así somos. Igualmente una ciudad, igualmente una provincia, igualmente una región. Entonces, lo que se trata de buscar es que nos complementemos a donde vamos a tener estas partes federadas en que todos vamos a empujar hacia el mismo sitio, porque todos creemos en eso. Entonces, lo importante del federalismo es que todos, el grupo este, que Queremos ser partes federadas, eh, vamos hacia la misma meta. Por eso es el éxito, ¿no? Porque tenemos la misma costumbre, la misma cultura y echamos para adelante. Entonces no hay nadie negativo dentro del grupo que se nos oponga. Y si es que se nos opone alguien, es la minoría. Entonces realmente por eso ha funcionado. Mire, ese sistema eran 13 naciones, eh, eh, colonias, 13, perdón, 13 colonias eh, en lo que se formó de Estados Unidos, diferentes. No se podían poner de acuerdo, no podía haber unidad. ¿Cómo nace la unidad? Estados Unidos no se llama la desunión, ¿no? Cuando dicen, ay, es que el sistema federal desune. No, señor, une. ¿Acaso que Estados Unidos es Estados desunidos? ¿Y qué es lo que se forma? ¿La Unión Americana o la desunión americana? La Unión Americana. Entonces, son ciertas cosas básicas contra esos que se oponen al federalismo. No, que te desune. No, señor, te une. Cuando Suiza eran pueblos diferentes y vivían desunidos, pero como eran inteligentes, dicen, oye, tenemos riqueza, podemos hacerlo, somos trabajadores, hacen la unión helvética. Y entonces, igualmente, se unen y forman lo que es Suiza. Entonces, esos son los principios básicos que yo le quería conversar a usted, señor, porque usted dice... Bueno, pero es la persona, aquí no es la persona. Es decir, el grupo de personas sí, unámonos personas o políticos, los que sean, yo no soy político, le aviso. Entonces, los políticos se unen, entonces dicen los políticos, oye, ¿qué te parece si respaldamos el sistema federal? Me parece que está bien, y que los propongan como es que lo van a hacer, obviamente que sí. Con esto que digo, personalmente yo creo, yo y no soy político, en tres regiones. ¿Por qué? Porque así nacimos, el Ecuador nació, y, de, y, y, y el Ecuador nació así en 1830, en que creyó que eran unidos los grupos en Cuenca y su región, no es solamente la ciudad, su región, Guayaquil y su región, Iquito y su región. Entonces, esas regiones, cada una representaba una unión, costumbres, cultura, etcétera, y desarrollo. Hoy día, si es que este, funcione, este, este, este sistema puede funcionar, creo que lo lógico sería tratar de unir esas regiones. Y se puede tratar de unir porque ya la actual constitución, no es que a mí se me ocurre, la actual constitución, la que está vigente, habla de que el país se divide en regiones, cantones, provincias, pero regiones. Entonces, ¿Y cómo se van a unir esas regiones? Esas regiones se pueden unir porque las provincias y cantones que son vecinos... Ellos libre y voluntariamente, como dije que dice el artículo 1 de la Constitución, el pueblo voluntariamente dice, si sí queremos tener una región. Entonces, si el pueblo dice queremos tener una región, ya está diciendo qué región es la que quiere unir, o, o la, 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 la que le parece. Y como la soberanía radica en el pueblo, el pueblo tiene todo el derecho para decirlo. Y nadie se puede oponer. Y además que eso está en la Constitución. entonces es la contestación, discúlpeme que no le pueda decir si es que es una persona, porque esto no se trata de personas y no soy político Muchísimas gracias Jorge, y solo una reflexión adicional complementando la, la brillante disertación del doctor Pino y es que lo interesante del modelo federal es que justamente, y yo entiendo que muchos de ustedes como jóvenes están decepcionados de la mayoría de políticos de este país y del sistema político, es que el federalismo permite que el escoger a los representantes del exigir que rindan cuentas los representantes escogidos e incluso pedir en su momento la revocatoria de cargos de los que no cumplen se vuelve mucho más sencillo porque dicho en pocas palabras es más fácil reclamar al que está aquí al frente que tener que irse a la capital a reclamar por el incumplimiento de tareas con eso y con muchísima bueno, pena tema adicional. ¿Sí? Solo, dos, dos, medio minuto. <laughs> mira yo a pesar de que estoy consciente de que en méxico no, sirve el, eh, no funciona de mejor manera el federalismo el federalismo ha blindado a méxico de que se lo tome el socialismo del siglo XXI, bien o mal, porque hay poder, hay poder en, las, en las gobernaciones. Pero, pero bien o mal, sigue los acuerdos comerciales, la cercanía con los Estados Unidos, ciertas gobernaciones lo han blindado, un federalismo mal manejado. Y en cuanto, yo creo que hay mucho que entender en la historia de Guayaquil porque y, y la historia contemporánea, porque a Guayaquil en los años 80 le decían la calcuta del Pacífico. Y ahora el modelo de desarrollo que se implementó, la ha he hecho, seguramente nos gusten o no nos gusten los personajes, la han hecho la administración eh, más eficiente del país. Y no se dan cuenta muchas veces que una de las únicas ciudades o provincias que sobrevivió al modelo que se implementó, el modelo de, del socialismo del siglo XXI, fue Guayaquil. Y en el momento, cuando trataron de cambiar ciertas leyes, para implementar eh, eh, un socialismo carnívoro, la del 77,5 por ciento, aquí en Guayaquil sacaron a 300 mil personas y en parte evitaron de que esos proyectos vayan a la asamblea y pasen, entonces eh, yo sí creo que hay ciertos políticos que tienen el, auto, el conocimiento para hacer este tipo de propuestas. Y lo más peligroso para los políticos y lo más peligroso es, que llegue una persona con el modelo que tenemos hiperpresidencialista y centralista a manejar el país porque puede tomar muchísimas decisiones y complicar más el país puede que no sea perfecto el sistema federalista que quien lo, eh, que, la, las propuestas van a venir de diferentes lados pero sí nos va a blindar de futuros problemas en el Ecuador muchas gracias Patricio que tú dices realmente es que limita el poder lo divide es, 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 es fundamental es, la, con, con algo de pena personal, porque me encantaría poder pasar varias horas más discutiendo el tema y comunicándole a la comunidad universitaria y a quienes nos ven por YouTube que la Universidad de Cotec ha decidido llevar una jornada del, sobre el federalismo. Esta es la primera de varias conferencias, foros y mesas de trabajo que haremos, así que pueden empezar a levantar sus dudas para los próximos eventos que haremos. Agradecer muchísimo a nuestros panelistas por acompañarnos, acompañarlos a sentarnos a la primera fila. Y esperar las palabras de clausura de nuestro señor Canciller, el doctor Roberto Pazlec Vaquerizo. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a nuestros panelistas por sus intervenciones. Y para final el conversatorio tendremos las palabras del doctor Roberto Pasley, canciller Ecotec. Leticia de Moral, Presidente del Patronato, señores vicerrectores, directores, Patricio Larcón, Dora de Ampuero, Jorge Espina, expertos panelistas, realmente ha sido una mañana muy fructífera. Lamento haber llegado atrasado después de la intervención de Jorge Pino, pero felizmente conozco mucho el pensamiento de Jorge a través de los libros que viene escribiendo hace mucho tiempo atrás, mucho antes que Jaime Nebot haya lanzado una idea que no es él, sino que la ha recogido del tiempo pasado. En todo caso, se ha dicho que la historia es la madre nutricia de la civilización. Ella hace avanzar los pueblos por lo que tiene escrito y también ha hecho que caigan imperios. Pero la historia es la que nos da clase. Si nosotros analizamos la historia de la humanidad o de la civilización, vemos como muchos sistemas de gobierno, muchos sistemas económicos han pasado y han ido cambiando de acuerdo al paso del tiempo. Desde la época de las tribus, hordas, clanes. Luego viene el comunismo primitivo. Luego viene feudalismo, reinados, imperios, capitalismo, socialismo, comunismo, etcétera pero todo va cambiando de acuerdo a las necesidades de la humanidad. De acuerdo a las necesidades de la sociedad y tienen que adaptarse a lo que el ser humano necesita en ese momento de la historia. Hemos visto o nos ha dicho Jorge que en 1830 en la primera constituyente los departamentos de Azuay, Guayas y Quito resuelven participar en la confederación para formar con eh, la de Venezuela y la de sí formar una Gran Colombia con eh, la parte que ahora es Colombia pero después ya en la segunda constituyente de 1835 aparece como República de Ecuador anteriormente nace el Ecuador primero independiente Guaya, Guayaquil. Luego, ya en 1830, eh, se confedera o es confederado, pero en 1835 ya se declara república independiente y adopta el sistema republicano centralizado. ¿Ha venido funcionando? Sí. ¿Es el que tenemos? Sí. ¿Está siendo bien aplicado? Hay muchas quejas que no. Y la historia nos ha demostrado cómo ya con tanto tiempo se hace necesario que se analice otro sistema de gobierno. Otro sistema que, sirve, que sirva para una correcta y equitativa distribución de los recursos naturales, de los ingresos. Patricio hablaba de que el mismo Quito se perjudica porque en determinado momento produce más impuestos de lo que recibe. <coughs> Y este sistema federal, que es lo que se ha hablado ahora, podría ser una solución. Porque allí lo que produce la región, la provincia o la unidad territorial, todo lo que produce lo coge el gobierno federal, perdón, eh, el gobierno de cada estado o provincia, y lo puede dividir ya de acuerdo a la forma que sea, 20% para el gobierno central, que es el que se encargará de relaciones internacionales, de la del ejército para la defensa de los límites soberanos eh, y para eh, algo más por allá. Y el otro 20% para distribuirlo en un fondo de solidaridad para aquellas provincias que no tengan suficiente producción. Y se quedaría un 60, 50, lo que se establezca lo más justo dentro de cada unidad territorial para que lo maneje federalmente. Puede ser una fórmula. Pero tiene que ser en forma consensuada, conversada. Se ha analizado lo que es un país centralista, una república centralizada, lo que es el federalismo, lo que en la constitución ya consta la descentralización, pero no se la aplica, que es muy diferente. Por ahí dirán, no, si ya consta que vamos a ir más allá. No, tenemos la necesidad de algo real, porque lo que consta, estas partes regionales, Vienen desde Cataluña, desde España, que es otra idea muy diferente, que no son las que se adaptan a nuestra idiosincrasia, porque el federalismo se necesita es la unión del de pensamiento, de la idiosincrasia de sus pueblos. En todo caso, es el momento de empezar a hablar, es el momento de empezar a analizar, y es por eso que la Universidad de Ecotec... En este eh, diálogo nacional con el cual quiere contribuir, hemos iniciado con este primer foro y se le agradece las brillantes intervenciones de Patricio Dalcón, y Jorge Pino, porque esto nos enriquece el pensamiento de ustedes estudiantes, para que vayan formando y modelando sobre qué se pretende hacer con el cambio del sistema de gobierno sea el sistema federal eh, de Estados Unidos, de Suiza, el de Argentina, eh, el de Brasil, son sistemas federales. Incluso la Rusia fue la unión de Estados federados. Pero un estudiante hizo una pregunta. ¿Los políticos están capacitados para manejar este nuevo modelo? Personalmente pienso que los actuales políticos como está la asamblea, no están capacitados. Hay sus excepciones, sí. Pero el gran problema de la política ecuatoriana nace desde que en lugar de poner capacidad en los cargos especiales, empiezan a poner a la persona que más votos representa. Se ha denigrado el conocimiento. Se ha denigrado el esfuerzo de la persona para estar capacitado al ejercicio de un cargo. ¿Cuál es la justificación? Es mi derecho. Yo tengo derecho de ejercer esas funciones. Claro que tiene derecho. Todos tenemos derecho a desempeñar cualquier cargo, a elegir y ser elegidos. Pero no nos olvidemos que existen requisitos, que existen deberes que cumplir. Actualmente todo el mundo exige derechos y nadie quiere cumplir los deberes. Entonces usted ve a asambleístas que no saben leer ni escribir. Ni siquiera pueden leer el texto de una hoja que se le dan escrita. Y ven a presidentes de la asamblea que se escriben en la mano las pollas cuando van a la televisión. Entonces, esa es la clase política. Con esa clase política, Estados Unidos no fuera Estados Unidos, Suiza no fuera Suiza o tal vez sean como va a ser otros países de Latinoamérica donde alerta, alerta que camina. Señores, cualquiera que sea el nuevo sistema de gobierno, sea el federalismo, sea la confederación, que no vamos a llegar a esto, pero el mismo federalismo necesita tener las características propias de nuestro país y sobre todo ustedes estudiantes. Ustedes tienen que prepararse y capacitarse porque ustedes van a ser los que sigan impulsando este proceso de recambio generacional en la política. Que el político esté capacitado. Así como a un boticario le exigen tener un título de químico farmacéutico para hacer recetas. Así como a un profesor se le exige títulos y a los... Directivo Universidad hasta PHD. Así a un asambleísta, así a un diputado, así a un presidente y vicepresidente de la República, se le tiene que exigir capacidad, título profesional. Eso crea las competencias. Pero claro que solo el título no hace a la persona. Porque hay muchas personas que por esa misma mala formación van y compran títulos. Y eso no se trata. Es cuestión de con P y de actitud con C. Yo estoy apto para desempeñar ese cargo porque tengo mi título, porque tengo eh, los conocimientos, porque tengo experiencia. Y yo tengo una actitud positiva porque voy a servir al país y no voy a robar, porque voy a atender las necesidades de los ciudadanos y no quiero meter a mi compadre, al que votó por mí, al que me impulsa en las campañas. Empecemos para que no se denigre la política. La política es algo hermoso. Es la ciencia que ayuda a encontrar el bienestar del pueblo, la satisfacción de los demás. Pero no es la política que actualmente practica. Eso, ustedes estudiantes tienen que cambiarlo. Todos juntos tenemos que cambiarlo. Y si ya estamos en una discusión nacional del cambio del sistema político. Hagamos el cambio del sistema político y hagamos un recambio de políticos para que realmente los políticos sean los que nos vayan a representar y no se vayan a repartir los cargos, los puestos y la prebenda. El político, el servidor público, tiene que servir al pueblo, no servirse del pueblo. Es allí la tarea que les corresponde, estudiantes. Felicito otra vez más a los panelistas por las intervenciones brillantes. Agradecemos la presencia y este ha sido un acto realmente dedicado a ustedes, estudiantes, para que vayan formando lo que van a hacer dentro de sus profesiones. Gracias. Damos por finalizado el conversatorio. Agradecemos a nuestros estudiantes por su presencia y pueden continuar con sus actividades.